Hola amigos de Sin Barreras, ¿cómo están? Nosotros muy contentos, como cada fin de semana, de que ustedes nos dejen ingresar a sus hogares con información sobre discapacidad, con historias bonitas de personas que salen adelante, que son un ejemplo para todos nosotros. Veamos qué tenemos hoy en los titulares. Hoy en el programa, un nuevo ejemplo de éxito y superación con Estanislao Salcedo, un padre de familia con paraplegia que día a día vence las barreras para salir adelante. He tratado de sobresalir de alguna manera para sostenerme, para ser, digamos, un guía para mis hijos porque eran menores. Estaremos conversando con Rubén Rivera Flores, autor del libro Yo culpable y la vida sobre ruedas. Yo culpable, que aborda la experiencia de las personas migrantes que deciden salir de su país. Además, conoceremos de qué trata el psicoballet para niñas con síndrome de Down. La finalidad es que mis niñas con síndrome de Down mostremos a la sociedad lo que es el arte, ¿no? El arte y invitarlas a las demás niñas que puedan aprender en lo que es el psicoballet Down, ¿no? Y no podía faltar la agenda de la semana. Quédese con nosotros, que aquí empieza Sin Barreras. El ejemplo de superación que presentaremos el día de hoy es de Estanislao Salcedo Linares. Él es natural de Puno, pero vive en Lima con su familia. Hace ya algunos años trabajaba como cambista y fue víctima de la delincuencia, que por robarle le dispararon y quedó parapléjico. Pero mejor dejemos que él nos cuente su historia. Mi papá significa fuerza mental, persistencia y bastante amor al prójimo. El 16 de marzo del 91, pienso que me han asaltado, pero no se llevaron nada, no me dijeron nada y me dispararon y me hirieron a la altura del nivel 4 que dicen, ¿no es cierto? Entonces me he quedado así. Trabajo solamente con mis manos, mis codos, y no están adaptadas mis máquinas así como yo quisiera. He tratado de sobresalir de alguna manera para sostenerme, para ser, digamos, un guía para mis hijos porque eran menores. Y esto me ha enseñado a continuar, a esforzarme, a no quedarme así nomás, sino trabajo haciendo costura y estoy de alguna manera aportando para mí mismo. Y fui carpintero antes del 91. A raíz de ese parálisis facial que tuve, quedé con los ojos medio dañados, entonces tuve que cambiar de trabajo. Vendía ropa y en las tardes trabajaba como cambista de dólares. En el Óvalo Irete esto me pasó allá. De un día para otro me hicieron esto y entonces primero escogí computación, después zapatería, y ninguno de ellos me cuadraba. Esto era un poco más limpio, entonces traté de confeccionar ropa para niños, o sea, pijamas en primer lugar. Trato de adaptarme, hago lo mejor que puedo y que estén contentos mis vecinos, me conocen y siempre hay trabajitos. Está en Villa María de Triunfo. Pertenece a ese distrito y estoy en la calle 2 de Mayo, 243, en San Gabriel. Ahí está mi taller. Y yo en las mañanas vengo, lo veo, tomamos un poco de desayuno y me voy a trabajar. Mi papá, si necesita alguna cosa, yo prácticamente soy sus piernas en muchas cosas, pero él es la fuerza mental, ¿no? A veces uno se derrumba, pero lo ves mi papá y dice, no, hay que hacer esto, que lo otro, que hay que seguir luchando, entonces hay que seguir persistir. Entonces yo veo eso, entonces yo no me quedo ahí. Entonces él tiene ese chip que te hace levantarte, ¿no? Quiero seguir trabajando,
quiero mejorar mis máquinas para que se puedan adaptar a lo que estoy yo y seguir trabajando hasta el final, ¿no? O sea, sí quiero progresar también, velocidad más que nada me falta. Y no entro a mis máquinas todo. Son industriales, tres máquinas, tengo una remalladora, una recta y una recubridora, que es para hacer un trabajo completo, bien hecho. Papá, yo sé, y siempre te lo he dicho, que tú tienes esa fuerza mental, esa inteligencia emocional que muchas de las personas comunes y corrientes no la tenemos, y tú la tienes, y se nota. Te quiero mucho y vamos a seguir adelante hasta encontrar la justicia que tanto queremos. Yo pienso que nadie se debe dejar de derrumbar, porque además tampoco no estoy muy viejito, digamos, pero así con punche, ¿no? Yo de alguna manera hago mis cosas, vienen mis amigos me dicen, eres un ejemplo porque trabajas así. Todas las personas con discapacidad estamos preparados para hacer cosas que hacemos en la vida. Estanislao trabaja ahora como costurero en su pequeño taller, donde hace polos y camisas. Lo único que desea es que sus máquinas sean adaptadas para que él pueda trabajar con menor dificultad. Si alguien puede ayudarlo con esto, él estará muy agradecido. Pueden llamarlo al teléfono que ya está apareciendo en pantalla. Además, Estanislao espera que se haga justicia con su caso, porque la persona que le disparó, luego de ser detenida, fue dada en libertad. Esperemos que así sea, Estanislao. Trabajas por tus hijos, eres un hombre ejemplar y de verdad estamos muy orgullosos nosotros también de ti. Ahora vamos a una pausa y al regresar estaremos conversando con Rubén Rivera Flores. Él es autor del libro La vida en silla de ruedas. Muy interesante. Ya regresamos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como les habíamos comentado, ya tenemos a nuestro invitado aquí en Sin Barreras. Él es Rubén Rivera, es escritor y justamente tiene un libro que ha presentado que se llama Yo Culpable, pero no es el primer libro, así que vamos a conversar con él para que nos cuente un poco más. Bienvenido a Sin Barreras. Bien, muchísimas gracias por la invitación, es un placer poder estar en este programa y sobre todo, ¿no?, poder dar más visibilidad pues, a la problemática de la persona con habilidades diferentes. Ajá. Ya. Y no solamente con discapacidad, porque ese término no me gusta mucho. Sí, pero se usa también pues universalmente, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria como escritor. Yo en el 2001 presenté mi primera novela, La vida sobre ruedas, una novela que abordaba la problemática, ¿no?, de una persona que sufre un accidente y se ve pues dentro de esa vorágine de emociones, sentimientos y sobre todo estando dentro de una ciudad que no estaba preparada para acogerlo, para recibirlo, ¿no?, donde no tenía los derechos pues, sanitarios ni tenía la protección del Estado. Entonces este personaje tiene que enfrentarse a todo eso solo, con la protección o sobreprotección de la familia, ¿no?, hasta que él decide vivir una vida sobre ruedas, ¿no? Ahora, dime, ¿es acerca de tu vida? Es una autobiografía, pero le di un toque mágico a la novela y creé muchos personajes surrealistas. Uh-huh. para acomodar la novela y hacerla mucho más leíble, mucho más entretenida. Interesante. ¿Tú tienes discapacidad a través de...? ¿Un accidente? Un accidente. Tuve una caída de caballo y eso pues me confinó de alguna manera, ¿no? Claro. A la movilidad en silla de ruedas. Pero tú no vives acá en Perú. ¿Hace cuánto tiempo estás en España? Hace 10 años que vivo en España, pero yo emigré hace 14, 15 años exactamente. ¿Ya? ¿Dónde emigraste primero? Fui a Argentina, donde fui a presentar mi libro, La vida sobre ruedas. Yeah. Luego estuve en Uruguay, volví a Argentina, donde permanecí durante 4 años promocionando el libro y ya estudiando en la universidad historia del arte, que era algo que quería hacer hace mucho, y sobre todo conociendo la ciudad, ¿no?
Buenos Aires, que es una ciudad, pues, entre comillas, adaptada, porque tienen autobuses, ¿no? Ajá. Pero yo pensé que había descubierto una ciudad súper accesible. Pero resulta que cuando se presentó la oportunidad de ir a España, claro, me encontré ya como en Disneylandia, ¿no? Porque la accesibilidad es mucho más completa. Si bien el metro todavía no tiene todos los accesos, es verdad que tú te puedes movilizar muy bien en el transporte público, ¿no? Qué interesante. Claro, imagino que es todo otro mundo. Para nosotros que tenemos discapacidad y que necesitamos, pues, movernos solos y hacer nuestra vida, cuando encontramos una de estas barreras es terrible, ¿no? Sí, es complejísimo porque imagínate, una persona que quiere hacer su vida, quiere autorrealizarse como persona, así tenga una discapacidad, si no encuentra en la ciudad la forma de cómo movilizarse, cómo va a lograr esa independencia, ¿no? Así es. Por eso es que, entre comillas, nos dicen dependientes, pero si nos dieran las herramientas necesarias, yo creo que podríamos ser un motor importante en la economía. Por supuesto, y hay mucha gente que es motor importante en el Perú y en otras partes del mundo, ¿no? Ahora, bueno, cuéntame un poco más acerca de tu libro. Vamos, el primer libro me decías que es parte de tu vida, pero con una parte, pues, de fantasía, para que se ensalce la novela. Exactamente. Ajá. Y esta otra novela, Yo culpable, que es, aborda la experiencia de las personas migrantes que deciden salir de su país, porque la pregunta es, ¿no?, ¿por qué una persona decide salir de su país, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tiene que necesitar una persona como estímulo para decir me voy? ¿Por qué te fuiste? Justamente por buscar nuevos horizontes. ¿En qué sentido? En el sentido de profesional. Quería perfeccionar el periodismo, quería estudiar otras cosas que me apasionaban, como el arte. ¿Ya habías estudiado aquí en Perú de periodismo? Curiosamente, estudié todo lo contrario. Estudié diseños web, marketing, proyectos, etcétera, etcétera. Inicié como profesor de informática en el Instituto Nacional de Rehabilitación, a quien les tengo mucho cariño. Luego, el periodismo lo inicié de forma autodidacta. Empecé a escribir en el diario Callao. Mira. Y descubrí una faceta, ¿no?, que tenía muy oculta y que se me da muy bien, que es escribir. ¿No? Es un poco contemplar lo que sucede en la sociedad, plasmarla y reflejar las necesidades, ¿no?, de claro, cómo está el entorno. ¿Y cómo te recibió Argentina con ese primer libro? ¿Cómo fue? Pues muy bien. La Fundación de Artistas Discapacitados de Buenos Aires, ellos fueron los que se encargaron de organizar las presentaciones y con ellos estuve trabajando luego en otros proyectos, ¿no? Uh-huh. Buscando también la integración de la persona con discapacidad en este país. ¿Y allá en España cuánto tiempo después sacaste este libro? El último, pues, Yo culpable, ¿no? Este libro me tomó 7 años escribirlo. ¿Y por qué Yo culpable, ah? Esa es una pregunta interesante. Sí. Tú sabes que el sentimiento de culpa es muy inherente al ser humano. Desde uh-huh. pequeños nos enseñan a sentirnos culpables. ¿Y cuando viajaste te sentiste culpable de dejar tu patria? El migrante se siente culpable, ¿no? Por lo que dejó, por su entorno, por la familia, por los hijos, ¿no? Por las necesidades. Y muchas veces en ese proceso, que no es tan fácil, porque muchos de ellos llegan indocumentados, entonces tienen que vivir ocultos dentro de la sociedad, abastecerse de los medios necesarios, trabajar y seguir mandando dinero para la familia. Así, todo lo que hagan no es suficiente, porque la familia siempre va a reclamar el cariño del que se fue. Y uno también va a necesitarlo, supongo, estando fuera, ¿no? Exactamente. El porque dinero, puedes tener de repente el dinero, el trabajo, la familia, que puedes comenzarla allá, pero la de acá, de tu país originario, ¿no? Y eso es dramático porque en esa búsqueda de la felicidad, pues cada uno de ellos encuentra un final que a veces no es alentador, ¿no? Algunos alcanzan el éxito, pero yo creo que no todos alcanzan la verdadera felicidad, ¿no? Porque la familia se estructura, se rompe, los hijos se convierten en unos manipuladores económicos. Sí. Tú me das dinero, yo te digo te quiero, ¿no? Y si no me dices, si no me das lo que yo te pido, pues entonces dejas de ser mi papá preferido, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones dramáticas se da, ¿no?, en la vida de un migrante. Y es bueno que la persona lo conozca, ¿no? ¿Cómo es la vida de un migrante peruano en España? Tu vida. La vida de un migrante sin ningún tipo de discapacidad, con discapacidad. Es dura, pero una persona con discapacidad es mucho más dura todavía. ¿Cuáles son los más terribles obstáculos que ha podido encontrar allá, a pesar de que es una ciudad amigable, ¿no?, sí, para la persona con discapacidad? Yo creo que uno de los grandes problemas es el tema legal, ¿no? Es cuando tú llegas y no tienes los accesos, ¿no?
hace unos años había una protección para todos los migrantes, tenías o no tenías papeles, tenías derecho al acceso a la salud, uh-huh. pero luego hace unos años ya los migrantes han perdido este servicio, ¿no? Por suerte yo lo tuve en su momento. Han pasado muchos años, bueno, ahora yo ya soy nacionalizado español. ¿Qué haces allá? Allá trabajo en radio, tengo un programa de radio. ¡Qué lindo! Tengo muchos seguidores. Somos colegas, entonces. Por supuesto. Claro, qué lindo. Sí. Tú sabes que la radio es algo mágica, porque lo te máximo. Puedes llegar a mucha gente. Y a través del programa yo llego a muchísimas personas migrantes, porque está dirigido a la comunidad peruana, pero abordamos todo Latinoamérica, ¿no? ¡Qué lindo, qué lindo! Y la gente nos apoya y nos sigue. Y somos una fuente de inspiración también. A ver, siempre, bueno, tú como invitado, y ya quiero que me digas, nos digas a todos que están viendo el programa. Sí. Para una persona con discapacidad, que adquiere la discapacidad, ¿a qué edad la adquiriste? Yo a los 17 años. 17, una edad recontra difícil. Súper complicada. Ya. ¿Cómo tú, con persona con discapacidad, vienes aquí con esa sonrisa, con esa alegría y después de haber tenido éxito en muchas cosas? ¿Por qué? Yo creo que el sentimiento de triunfo o de felicidad es algo que ya viene dentro de ti, ¿no? Si tú eres feliz en muchas cosas, yo creo que lo puedes compartir, ¿no? Pero la felicidad es algo interior. Mucha gente que reniega por todo, sí. ¿no? Que no tiene discapacidad. Que no incluso. Tiene discapacidad, pero reniegan por todo. O sea, se levantan por la mañana y están renegando, ¿no? O muchas veces van al trabajo y no son felices. O tienen una pareja maravillosa y no son felices. Así es. Entonces, mucha gente que es infeliz, que no necesariamente tiene que tener una discapacidad. Así Yo es. Creo que es feliz quien aprende a valorar lo poquito que tiene. Así es, Rubén. Gracias, de verdad. Ha sido una entrevista muy bonita hoy día el conocerte, porque de verdad saber que triunfas, que te va bien, que eres escritor. Te deseamos toda la suerte del mundo y ojalá pronto estés nuevamente aquí en el programa. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en el programa. Gracias. Por favor. Por favor. Hoy presentaremos un informe sobre el psicoballet, que es un método terapéutico que asocia ciencia y arte y es utilizado en niñas con síndrome Down. Veamos de qué trata. Psicoballet es una disciplina que se practica hace más de 43 años en Cuba. Se inició con el aporte de la bailarina Alicia Alonso, la primera bailarina de Cuba, y con la psicóloga social Georgina Fariñas. Es una iniciativa que ha recibido el aporte de UNESCO porque es una contribución para la inclusión de las personas que sufren esquizofrenia, sufren autismo y síndrome de Down. Nosotros conversamos con el Colegio Virgen del Carmen, un CEBE que está en el distrito. A través de la directora establecimos la necesidad de poder trabajar con las niñas y se inició el proceso a iniciativa de la profesora Amparo. Ella es una persona que tiene más de 20 años en el ballet y se pudo trabajar los componentes del proyecto en base a la experiencia de Cuba. Hace 4 años enseñé en un colegio en Salamanca a un grupo de niños, ¿no? Entonces, en ese colegio me pusieron dos niñas, y comencé a enseñarles. Al principio dije, no iba a resultar, ¿no es cierto? Pero conforme fui trabajando con las niñas, y resultó muy bien, ¿no? Las niñas iban cada día avanzando, hasta hicimos una presentación y quedó excelente, ¿no? Y desde ahí comenzó a enseñar a niñas, ¿no? Y me encantó eso, ¿no? La finalidad es que mis niñas con síndrome de Down mostremos a la sociedad lo que es el arte, ¿no? El arte, y a invitarlas a las demás niñas que puedan aprender lo que es el psicoballet Down, ¿no? Las clases son totalmente gratuitas. El alcalde tiene el personal, que es la profesora Amparo. Pueden acercarse a la Casa de la Cultura o pueden ingresar al Facebook, que es Ballet Down Perú.
Ahí pueden, van a encontrar todos los videos, todas las fotos. Pueden acercarse al Colegio Virgen del Carmen también, que está en Carmen de la Legua, para que a través de la directora puedan hacer la evaluación. Entendemos que el síndrome de Down es una discapacidad específica, entonces hay ciertas necesidades mínimas que debe tener el niño para poder acceder a este servicio, ¿no? Como la atención, la concentración, el seguimiento de reglas y conductas básicas, ¿no? Las invito a todas las niñas que sigan con este arte, que sigan impulsando lo que es la música clásica, a todas mis niñas con síndrome de Down. Sumémonos más, hagamos del tema de la inclusión social un tema de todos nosotros, no solamente de quienes padecen la discapacidad. Todos nosotros debemos aportar algo por la inclusión social de las personas con discapacidad. Un excelente método del que viene aplicando con estas niñas que son evaluadas periódicamente por un equipo multidisciplinario de la Municipalidad de Carmen de la Legua y el CEBE Virgen del Carmen. El objetivo es promover la inclusión social de las personas con discapacidad mediante el arte de expresión múltiple que les permita un reconocimiento de la comunidad. Felicitaciones y sigan adelante con este trabajo que realizan. Ahora veamos qué tenemos en la agenda de la semana. Agenda sin barreras. La Asociación Nacional Paralímpica del Perú realizará diversas charlas informativas en 7 ciudades del Perú, con la finalidad de promover el deporte adaptado. La primera será el 18 de noviembre en la ciudad de Piura, el 21 en Huancayo e Iquitos, el 25 en Cajamarca, el 9 de diciembre en Ucayali y el 16 de diciembre en Trujillo. Las charlas estarán a cargo del parabadmintonista y medallista suramericano en natación, Pedro Pablo de Vinatea. También se busca talentos para que participen del programa atlético denominado Proyecto Chasqui. Cada año, el 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, fecha en que se descubrió la insulina, en octubre de 1921. El símbolo mundial de la diabetes es un círculo azul, que fue creado como parte de la campaña de concienciación Unidos por la Diabetes. El logotipo fue adoptado en 2007 para conmemorar la aprobación de la Resolución de Naciones Unidas sobre el Día Mundial de la Diabetes. El significado del símbolo del círculo azul simboliza la vida y la salud. El color azul representa el cielo, que une a todas las naciones, y es el color de la bandera de Naciones Unidas. El círculo azul simboliza la unidad de la comunidad internacional de la diabetes en respuesta a la pandemia de la diabetes. Recuerde que para inscribirse en el CONADIS debe cumplir con los siguientes requisitos: certificado de discapacidad original, copia de DNI, una foto a color actualizada, llenar un formulario. Recuerde que todo trámite es gratuito. Amigos de Sin Barreras, bueno, llegó el momento ya de despedirnos. De verdad, todo el equipo espera que hayan disfrutado mucho del programa. Nosotros llegando a sus hogares con mucho cariño, siempre, por supuesto, pensando en todo lo que ustedes pueden necesitar para tener una vida mejor. No solamente las personas con discapacidad, sino la sociedad en general de este lindo país que es nuestro Perú. ¿Qué hemos presentado el día de hoy? La historia de Estanislao, quien necesita tener su máquina adaptada para poder seguir trabajando y haciendo, pues, justamente polos y todo a lo que él se dedica. También hemos conocido la historia de Rubén Rivera. Él es escritor peruano, radica en España. 2 libros ha lanzado. El último, Yo soy culpable, y el anterior, La vida sobre ruedas. Muy simpática la entrevista, la hemos pasado bastante bien hoy aquí en el programa. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico sinbarreras@tvperu.gob.pe. Nuestro teléfono de producción, 619-0707, anexo 5009. En el Facebook, siempre también nosotros colgando notas interesantes, fotos, videos. Ustedes pueden escribirnos, déjenos sus comentarios que son muy importantes para mejorar cada vez en el programa. Si quieren comunicarse con CONADIS, háganlo escribiendo al correo que ya aparece en pantalla y también pueden llamar a su línea gratuita
0800-00151. Que tengan un lindo fin de semana. Disfruten todos los días y siempre, por supuesto, recordando que las personas con discapacidad tenemos muchas cosas que hacer. Solo está en que cada uno pueda descubrir cuál es la habilidad que tiene. Cuídense, será hasta la próxima semana, siempre por TV Perú, mucho más que ver.